Lo mejor que tiene Metafy Yielders para mis amigos es que te devuelve tu depósito inicial. Entiéndase que si estaqueas esa cantidad que vamos a estaquear hoy, vamos a hacer una estrategia de interés compuesto, ya que esto te paga de lunes a viernes sin incluir los fines de semana y durante el ciclo de tu depósito que elegiste de 30 días sin incluir los fines de semana, son que suman 42. En este caso, como vemos allí, ya he retirado más de $705 y en este caso tengo activo $2,500, lo cual me deja un total de 82.50. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar para hacer interés compuesto porque, como ven allí, tengo 175 en Tether y en BNB 82.50. También vamos a aprender a usar el exchange para cambiar todo eso a BNB, ya que Tether es una moneda estable y BNB es una moneda que está subiendo ahora mismo, o al final termina valiendo más tu inversión. En este caso, como vamos a hacer la estrategia de la siguiente manera, como vamos a durar una semana haciendo interés compuesto cada 2 días o cada vez que tengamos un balance de respetuoso para pasar de los 130, de los $100, que es como mínimo para hacer interés compuesto. Lo importante es que, como ven allí, puedes tener 1%, 3.3 y 4.2. Cada una tiene el mínimo de entrada, 1% durante 30 días, eso es fijo, y te devuelven tu depósito, eso sumas más dinero diariamente y al final te devuelven tu depósito, que es lo primordial. En este caso, para el que no conozca, Metafi Yelders, si está llegando en el día de hoy, esto tiene una sostenibilidad muy grandiosa, ya que es por packs. No pueden simplemente invertir todo el mundo a lo loco con el mismo packs. Y por ejemplo, si vemos, por ejemplo, un ejemplo de por ejemplo, $1,000, vamos a poner, o vamos a poner $100, que cualquiera tiene $100 para entrar, que es lo mínimo. Vemos allí en periodo de 30 días, recuerden que se puede poner en español, y vemos un periodo de 30 días y la capitalización de un 28% si lo quieres hacer así. Si solamente ingresas $100 en cualquiera de las cripto que te voy a enseñar a continuación y no haces interés compuesto, tu retorno será de $126. Y si haces interés compuesto, sería de 226 más, en este caso, si te devuelven el 100% de tu inversión, sería entonces 226. Y si estarías haciendo interés compuesto diariamente, sería 250.04 al final de tu retorno. Por eso es la magia del interés compuesto. Aquí vemos al creador de Metafi Yielder, una persona muy abierta, está en todas las redes sociales. Y esta es una plataforma para hacer tu propio dinero y estar DeFi totalmente. Esta es una plataforma de cifrado en tránsito, cifrado en reposo y lista blanca de direcciones para control. Vamos a empezar usando el exchange para canjearlo todo a BNB. Ok, vamos a usar el exchange aquí. Y cómo se hace el uso del exchange aquí. Aquí tenemos Tether en la red de TRC20 y vamos a seleccionar la opción de 35. Seleccionamos para BNB y vamos a recibir 166.25. En este caso, bueno, vamos a hacerlo así, no importa, yo puedo vivir con eso, que se cojan $7, pero vamos arriba, mi gente, que eso lo recuperamos aquí mismo en la plataforma. Vamos arriba, le damos a exchange y hace el cambio a un 0,5 y recibimos 166 BNB y le damos a confirmar. Ok, utilizamos
el exchange y ya tenemos 248.75 en BNB, donde lo podemos observar aquí. 248.75 y vamos a crear un depósito rápidamente utilizando nuestro BNB y le damos a invertir. Esto nos va a dar entonces como por 30 días un 1%, por 41 días de lunes a viernes el retorno del depósito inicial, sí. Y esto que no está disponible, dice, es porque después de unos días puedes con un porcentaje de descuento deshacer ese staking o retirar el monto que tú habías apostado, en este caso 148. Y vemos allí el monto es de, vamos a ver algo antes de proceder. Ok, volvemos a este punto porque se me pasó que hay que seleccionar los BNB. Tenemos aquí y ponerlo aquí también, 248.75, y darle ahora sí a invertir para que jale esa cantidad que tenemos disponible. Y aquí la tenemos, el monto de 248, y le damos a procesar. Vamos arriba y allí está procesando el nuevo monto. Aquí tenemos que ya no tenemos nada disponible para retirar, y vamos al control de panel para ver el aumento de nuestra apuesta diaria. Y aquí la tenemos, tenemos en vez de 2500, 2748.75 trabajando por nosotros, y así es que se hace interés compuesto. Esto como paga, como ven allí, las transacciones, transaction history. Yo lo pongo en inglés porque es un poquito más rápido y fácil, pero lo puedes poner en español. Pero como ven allí, vamos a ponerlo en español para que puedas leer todo. Las transacciones que me llegan son de 82.50. Entonces ahora me va a llegar un poquito más alta para hacer el interés compuesto durante una semana y así retirarme como quiera. Te devuelven tu depósito inicial, que es lo mejor que tiene Metafee Yearler, que no importa que pongas lo que pongas, Metafee Yearler te devuelve. Recuerden cómo crear un depósito, bastante fácil. Eliges directamente desde 1%, 3.3, cada uno tiene mínimo $100. Puedes elegir Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether, en las dos blockchain, tanto en la de Trump, que es esta, la 1320, y la de Ethereum ERC20 y BNB, en la red de BEP20. Y puedes elegir tanto en 1%, 3.3, 4.2, y como ves, el 3.3 tiene una barrera de entrada de 2500 hacia arriba. La de 1% es de $100 y la de 4.2, $10,000 hacia arriba. En este caso, como lo puedes observar, puedes hacer los depósitos directamente de tu balance o adherir fondos directamente desde tu exchange, eligiendo la cantidad que deseas. Por ejemplo, BNB, selecciona, vamos a suponer que vas a poner $100, le das spend y te va a llevar a la cantidad de $100. No te van a descontar nada de esos $100, le da a procesar y allí te va a dar tú directamente desde Binance Mainnet y completar pedido para que te dé la automáticamente la dirección que tienes que usar desde tu QR code y directamente de tu dirección que tienes que enviar a esa dirección los $100. So, usa los videos que estás viendo a continuación para siempre romper en las plataformas, tengas tu libertad financiera.